Hoy nos planteamos una pregunta. No puedo meditar. ¿Qué hago? Muchas veces me han preguntado esa cuestión, me han lanzado esa cuestión y también incluso en talleres de meditación no, me han dicho yo no valgo para esto. Y digo, ¿cómo que no vales para esto? Quiero decir, todos estamos hechos para en un momento o en otro de nuestras vidas, en una situación o en otra de estas vidas, acabar guiándonos hacia ese camino en el que vamos buscando volver al centro interior. Con lo tanto, la meditación lo que hace es ayudarnos a volver a ese centro interior. La meditación es poner nuestra intención, aunque sea durante 10 minutos al día, en volver a ese centro interior de quietud, en que conecto con quien verdaderamente soy, en quien soy, donde soy más yo mismo que nunca. Por lo tanto, no es que valgas o no valgas. Meditar, entre comillas, si se puede decir así, con éxito, no significa que estoy en un silencio mental inmenso, que estoy levitando por las nubes, ni nada por el estilo. Ojalá que lleguemos a eso en algún momento. Pero lo importante es que, teniendo la constancia que toda buena práctica asentada y firme requiere, que nos sentemos, que busquemos y reservemos esos momentos al día en que decidimos prestar atención a cómo nos sentimos sin juzgar, sin poner etiquetas, sin huir de ese estado en que estamos, sin buscar corriendo una alternativa, sin nada por el estilo, simplemente completamente presentes, observando, expectantes en lo que somos a cada instante, sin juicios ni condenaciones. Meditar es esa intención de volver al centro. Y créeme, que por mi propia experiencia te digo, que incluso si tu cabeza parece ir a 1000 km/h, esa práctica tan humilde, tan sencilla de oración en silencio, tiene repercusiones increíbles en cómo te sientes, en la forma en que percibes la vida y en cómo lidias con esos pequeños retos que vienen en el día a día, que son inevitables, ¿no? Parece que la vida se vuelve mucho más fácil cuando meditamos, cuando tenemos una conciencia de cuál es nuestra finalidad como personas. Pero no es más fácil porque no sucedan retos, sino por el simple hecho de que entendemos que esos retos son parte de la vida. Entendemos que esas dificultades son dificultades tanto y como decidamos luchar contra ellas. En el momento que observamos lo que nos rodea y decidimos vamos a hacer lo que podamos en cada momento, vamos a fluir con esa situación en cada momento y buscar soluciones y no tanto quejas, en el momento en que todo eso sucede se vuelve la vida mucho más sencilla. Por lo tanto, si dices, yo no valgo para meditar, yo no sé meditar, confía en mí, tómate tu tiempo, sé constante, resérvate esos minutos al día y verás cómo los beneficios son inevitables, los beneficios sean verdaderamente inevitables. Así que observa el pensamiento, duda de tu pensamiento, no te aferres a esos pensamientos, sino que observa las ideas que vienen por la cabeza, pero no les demos más vueltas de las necesarias y veamos qué sucede a nuestro alrededor. Esa es mi propuesta para esta semana. Te cuento que yo esta semana me voy de retiro porque para mí es indispensable que de verdad de vez en cuando nos detengamos y nos limitemos meramente a escuchar. Igual que reservamos 10 minutos al día, también nos viene muy bien reservar varios días al año en que simplemente nos sentamos, escuchamos y soltamos, o sea, dejamos atrás todas aquellas obligaciones que a veces nos parecen tan importantes. Y lo curioso es que cuando nos atrevemos a dejarlas atrás, muy a menudo de lo que nos damos cuenta es de que ni eran tan importantes, ni eran tan indispensables, ni los problemas eran tan graves, ni las alegrías eran eternas. Porque la verdadera alegría reside en nuestro centro y no depende de factores externos.